Pues bienvenidas, bienvenidos un día más, una noche más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Volvemos a esta historia navideña, a este Christmas Carol, a descubrir cuán congeladas están las ratas en las paredes. Y lo hacemos, como siempre, en compañía de esta maravillosa mesa. Por un lado, nuestro Ronin, nuestro maestro itinerante del rol, Costi Sosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí disfrutando de lo que parece ser el momento cumbre de esta rata o churro en las paredes y ansioso por ver cómo se doblan los violines. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay, hay música para ratos aún, aunque de repente se haya cortado. Para ello tenemos a, debajo de Costi, como siempre podéis ver a Carlos del canal la fábrica rolera qué tal Carlos cómo estás muy bien muy bien gracias Fran por invitarme eh, encantadísimo de estar por aquí a ver a ver qué pasa todavía Kenneth no ha dicho su última palabra ni muchísimo menos por supuesto que no, por supuesto que no. Junto a él, saltando al otro lado del espectro, tenemos directamente de Domingos de Horror Cómico Cósmico a Juanma con nosotros. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches. Aquí, muchas gracias por invitarme y dispuestos a, a comer helado <risa> <risa> o a que nos coman helados. Bueno, las cosas ocurrirán en breve, seguramente. Vamos a ver si, si acabamos todos así con esto, todo, apretándose el entrecejo, esta sensación de ah, demasiado rápido, demasiado rápido. Vamos a ver cuál es la tolerancia a las bajas temperaturas del hombre que vive en el lugar más frío de la mesa. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, si va a haber helado, yo lo quiero de chocolate. ¿eh? No, ni de vainilla ni nada de chocolate. De higadito, de higadito hay, de hay mucho. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cuál es vuestro gusto en materia de helados. Rápidamente los disclaimers habituales, ya sabéis, darle a like al vídeo si os gusta, a la campanita para que os lleguen las notificaciones, suscribíos al canal, cuento ya con que estaréis seguramente suscritos y compartid el vídeo con quien queráis, con toda la expansión. Que podáis hacer de nuestras aventuras, eh, de nuestras experiencias por el ciberespacio, serán como siempre bienvenidas. Recordad que tenemos material gratuito a vuestra disposición, módulos como este módulo de Christmas Carol, que lo tenéis para jugar vosotros en vuestras mesas y disfrutarlo, darle vida, darle mil matices que aquí no hayamos sabido darles. Eh, totalmente gratuito y también, pues, tenemos nuestra cuenta de Patreon por si nos queréis echar una mano, si queréis formar parte un poco más de esta familia que somos en Churros and Dragons y. Eh, bueno, pues ser un poquito más parte de, de la diversión, ¿no? Y de echar el, arrimar un poco el hombrito. Así que nada, dicho ya todo esto, ahora sí que vamos a volver a las Siskiyou Mountains, al Siskiyou Mountains River Lodge, a ese edificio principal, donde nuestra familia encontró por fin algo que le heló en la sangre, en las venas. Tenemos a Bobby en la sala de, de servidores a oscuras. Tenemos a Jeremy en el exterior notando el frío en su cara y de repente una sensación extraña con el móvil en la mano. Tenemos a Walter y a Kenneth mirando con estupor el agua congelada en sus manos. ¿Quién quiere empezar? Vamos con Bobby. Sí, sí, sí. Bobby se levanta lanzando la silla, esta típica de oficina con ruedas y tal, que estaba ocupando y escachando es con, con todo su peso mientras pero los ordenadores, cae al suelo de espalda mientras él se, se levanta asombrado, empieza a mirar de los lados y luego se da cuenta de que, de que realmente se ha ido la luz, no, no, es, un, no es un efecto óptico, no es, no es una percepción, está intentando procesar lo que acaba de ver, ¿sabes? Y, y se da la vuelta, eh, atienta, eh, golpea la puerta, tiembla, la abre, camina un par de pasos, se topa con la barandilla, se acuerda de que hay una barandilla ahí. Y de repente su, su, mente, su mente empieza a correr rápido, a hilar cosas. Tira mano al bolsillo de la chaqueta, mierda, la chaqueta. La chaqueta la ha dejado en la habitación, la chaqueta con la maldita pistola. Está en la habitación. Um, mí, mí. Se supone que su prima tendría que estar ahí a, a pocos metros bajo él, en la recepción. La, la, luz, la luz Bobby se ha ido en la sala de servidores. En el resto de la, de la estancia ves que se ha ido la luz, pero eh, están las luces de emergencia. Con lo cual ves, aunque sea en penumbra. Efectivamente, el mostrador de recepción está vacío, desierto. No ves a nadie. Y si notas, al decir, Amy, hey, Amy, me, hey, me", como el bao condensa frente a tu rostro y notas frío, mucho frío, fuera. Y, y se produce una reacción epidérmica grave, que es la de todo el pelo del cuerpo, independientemente del tamaño que tenga, se pone de punta. Y no es solamente por el frío, <laughs> por el, el terror subconsciente que es lo que él cree que entiende que está pasando. Algo no va a definirlo. Porque no podría, no es lo suficientemente listo como para ello. Algo maneja el frío, el frío infernal. Y su prima no está. De hecho. Su prima, los pensamientos mm -hmm. van a su primo, a su tío, y a su abuelo. Así que, intentando no hacer el mismo ruido que hace siempre, que es el de un mastodonte, empieza a bajar los pasos de madera que cr 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 crujen mientras él baja por por esa, por ese suelo. Y e inevitablemente tu mirada gira hacia tu izquierda y debajo del piloto de la luz de emergencia puedes ver la puerta de entrada, cubierta de escarcha. Parece el interior de un congelador mal, mal ajustado. Y eso te sorprende, te sorprende mucho. Me vas a hacer una primera tirada de voluntad. Me sorprende y me asusta en una proporción de que me asusto 90 y me sorprende 10. Voluntad, ¿verdad? Sí. Vamos para abajo. Muy bien, pues me vas a tirar un, un de 4. ¿Cuatro? Bueno, pues sí. Tu, tus peores presagios se están haciendo realidad y... Y son cuatro puntos de cordura los que pierdes. Vale, listo. Eh, trinco lo, pri lo primero que vea que puedo llevar en la mano de objeto contundente, lo arranco y, y, y voy con el brazo en alto como para estampar solo la primera cosa que encuentro. Muy bien, mientras y estás tirando, mi mientras tiras con, con fuerza de un teléfono de góndola ¿eh? que parece un poco arcaico, quizá te parece que está más... De, en plan vintage, rollo vintage, que no porque ya has visto que la tecnología sí, la en decoración el... Utilidad, exactamente, pero tiras de él y consigues arrancar el cable, que por otro lado está demasiado frío, está bastante quebradizo. Pero vamos fuera, vamos al exterior, donde Jeremy acaba de ver cómo se corta la llamada y... ¿Cómo reaccionas, Jeremy? Bueno, Jeremy se queda flipando al principio mirando el móvil diciendo... Que ha pasado, ¿no? Y además, pero claro, luego, lentamente, vamos lentamente, tarda unos segundos en entrar en su cerebro que ha oído algo extraño y que además hay un cambio en la luz, con lo cual me doy vuelta y, y, y miro hacia el hotel y me doy cuenta, supongo, de que está oscura y de que las únicas luces que se puedan ver serán las luces de emergencia, lo poco que se pueda ver, ¿no? Sí, de hecho, distingues algunas siluetas inmóviles en el interior, al otro sí. lado de la puerta, sí. <laughs> Vale, pues entonces eh, me acerco a la puerta, pero sin hacer ruido, porque uh -huh. estoy bastante sorprendido. No, a ver, no porque estoy pensando que ocurre. Sí, estoy pensando que ocurre algo raro. Pero quiero decir, eh, me acerco a la puerta con precaución, simplemente para intentar ver qué está pasando. Uh -huh. Soy astrofísico, soy un científico primero. ¿Te asomas a la ventana, la puerta? Las puertas tienen, tienen cristalera. Te asomas y efectivamente, te parece que de repente el salón se ha convertido en un... Museo de estatuas de hielo. Ahí... No veo nada que se mueva. No. Todo lo que veo está congelado. Correcto. Hazme una tirada vale. de voluntad, por favor. Una tirada sí, de cordura. ¿De voluntad o de cordura? Es lo mismo. Es que cordura en ratas en las paredes se tira con voluntad. Ah, vale. Muy bien. Un 8. Eso es un éxito. Eh, tírame un de 6 y divídelo por 2 o un de 3 lo que quiera. Sí, sí, espera. Muy bien. He tenido, ah, bueno. Pues tres puntos. Sí, no he tenido mucha Aún así, el impacto y quizá por lo inesperado te, te deja completamente atónito. Cuéntanos. Vale, eh, de todas formas. Fuera, o sea, estaba viendo las, por lo que has dicho, estaba viendo la ventana del salón, porque uh -huh. lo que he visto son la gente. Sí. Uh -huh. me, me muevo alrededor, hacia la puerta y hacia, a ver si encuentro. No, la, ah, por, la puerta da momento? en el salón. La puerta en la que estás es, ah. eh, es de salida y entrada del salón. Ah, vale. Eh, no entro. Uh -huh. Sigo rodeando, a ver si puedo ver otra ventana o desde otro sitio si puedo ver algo más. Vale. vale. ¿Te mueves hacia la izquierda, hacia las cocinas o hacia la derecha para rodear en dirección a la, a la recepción? Hacia la recepción. Vale. Pues empiezas a moverte por ahí. Eh, vamos ahora a ver a Kenneth y a Walter. Que os imagino mirando el uno al otro, cruzando una mirada de estupor. Y ¿qué hacéis? Eh, se ha ido la luz también en el servicio, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Y podemos vernos las caras? ¿o? Sí, porque hay bueno, luces de emergencia. Vale. Todas las Yo, habitaciones del resort tienen luces de emergencia, salvo la sala de servidores. Eh, algo que es... ¿Ha, ha, visto, <laughs> ¿Ha visto el agua? Yo le enseño las manos. Me imagino que, le, que, que las manos las tengo manchadas de hielo, ¿no? ¿O es el chorrito que se ha quedado ahí congelado como...? Es el chorro y te han quedado algunos trozos. Ponte que te hayan quedado unos, sí, unos trocitos de hielo. Ya, ha debido de pasar algo con, con, con las con las tuberías, porque se ha ido a la luz. esto es Muy extraño. ¿Usted qué pasa? No, no sé. De repente ha... me siento mal. Eh, sí, porque hace mucho frío, ha bajado la temperatura. Eh, venga, venga, se ha ido la luz o algo? Sí, algo, no sé lo que habrá pasado. Venga, venga conmigo, coronel. Venga. Yo, yo salgo de, del cuarto de... Uy, porque... No me puedo mover. Ayúdame, ayúdame un poco. Sí, sí, cógete, cógete a mi mano, coronel. Te dejo, te... ¿Qué ha su... No lo sé, no ¿Qué lo ha sé, sucedido? Vayamos a ver. Y eh, abrimos la puerta de, del cuarto de baño. Pues ¿Tú hacedme, tú hacedme, hazme, Walter, una tirada de músculo. No, no tan rápido, Walter, que no puedo moverme la rodilla. Me duele. Pero puede andar, coronel. Si quiere, se puede quedar aquí. Y Hombre, yo, claro que yo... puedo. Pues, pues venga, coronel, vamos ¿No rápido. Vamos, poco a poco. Vamos, ah, vamos, vamos. Y, y abro la, la puerta. Ah, no, Hacenme una tirada de músculo. ¿Eh, ¿Los dos? No, no, solo no. Walter, eh, solo Walter. Vale, un segundo. <laughs> eh, eh, ¿Eso es que está la puerta trancada o algo así, Frank? Correcto. La puerta ofrece resistencia. Pues un 6. Pues consigo abrirla. un 6 es una tirada bastante mala. Eh, no, tú eh, empujas la puerta, en principio ofrece resistencia, cuando empujas un poco más notas que algo la frena. Se abre, pero se abre dos dedos. Y por la rendija, por la, por la que se abre a la altura de tus pies, lo que ves es escarcha. Está todo cubierto de hielo, coronel. ¿Cómo? ¿Pero qué estás hablando? Ya te has fumado un de eso. No, no ¿Sí? maldita sea, no me he fumado nada. Hay hielo, Venga, hay ya. hielo, y no puedo abrir la puerta. Y ves como yo intento sigo sigo empujando y intentando abrirla. A vuestro alrededor reina el silencio. Un silencio absolutamente inusual. Cuando entrasteis vosotros en el baño, el salón era un hervidero de gente, música y ahora está todo en silencio. ¿Me cojo mi móvil. ¿Tienes? No se da cuenta. Enciendo la, la, la linterna uh -huh. y por esa rendija que he conseguido abrir de la puerta intento iluminar el exterior. No ves nada, prácticamente. Es una rendija muy pequeña. Pero a, a, ahora que lo pienso y la gente dónde se ha ido, pues no lo sé, coronel. Esto es muy extraño. Pero ¿por qué no abres la puerta? Venga, déjate de no, tonterías. No puedo, está, está congelada. Y... Ah, no puedo. Anda. Aparta. Hace una tirada de músculo. Hago ahí palanca con el bastón. Vale. Músculo cero, evidentemente. ¿Podemos, podemos tirarlo. Uy, 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 uy. Nada, no y lo intentas, pero no, no consigues meter el, el bastón o cuando lo Muerte. metes la puerta, no, no. Si me hubiera pillado a mí en mi época buena, a mí esto no se me resistía, pero, pero te lo digo, vamos. Pena que no me haya pillado. Bueno, no sé si tenía usted muy fuerte o no, cuando era joven, pero esto está durísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como que pues, nos vamos a quedar aquí toda la noche, pero. Pues parece que estamos Mira. atrapados. Parece, mira el bau. Bobby, ¿no te asomas a, a la, al arco que separa la recepción del salón comedor y a tu izquierda ves la puerta de los baños entreabierta, oyes el murmullo de la voz de Kenneth y la de Walter, ves a lo mejor a la punta del bastón asomando, pero lo demás está la todo en silencio. <risa> <risa> pues, voy, voy pegado. A, a la pared de la izquierda, intentando uh -huh. no caerme, muy despacio, me voy a tomar mi tiempo, uh -huh. Mira, mirando hacia la derecha. Vale. Mirando, a ver, ¿qué demonios hay? Eh, maldiciendo en silencio cada vez que percibo o veo una estatua de, de, de hielo. Y, y con los nudillos blancos de apretar el cacharro este telefónico, que no lo parto por repetir la mano, de puro milagro, ¿sabes? Vas a tener que Ojo. maldecir mucho porque, porque las ves sí. todas juntas. Es como un golpe de visión aterrador. Eh, hazme una tirada de voluntad, por favor. Sí, sí, por supuesto. Y ahora no va a voluntad. ser un dado de tres. Ocho. Uy. Pues sí, un de 3 <laughs> Si tienes éxito, después para Uy. ver las estatuas es un de tres. Pues. Dos pun dos, de un terapurre. puntito. Uh -huh. Un puntito más de alguna manera Como tú cuéntame cómo tu, yo que sé, tus peores terrores te han hecho que te esperaras cualquier cosa y esto no te, te impacte, pero no tanto. Es que mientras, mientras mientras he ido caminando, he ido pensando en el suelo de la furgoneta de la tía de la tía abuela Marta y en el y lo que vi en las imágenes debajo del coche en, en esa cosa que para mí no tenía sentido de que todo se congelara. Y la violinista, la maldita violinista, esa violinista a la que sonreía y y la que siempre me pareció tan graciosa. No sé lo que es, pero es capaz de congelar cosas. Y maldita sea, hay un montón de gente congelada. Pero si están congelados, ya no los puedo ayudar. Tengo que intentar ayudar a los que te, a los que no estén congelados. Y, y ahora mismo parece que son, son mi familia. Obviamente, obviamente, eh, en el hueco donde está la banda y las solistas, aprecias un, un hueco. Valga la redundancia. Alguien falta ahí. Están todas las figuras. Ves a Sabrina. Ves a, a sus dos compañeras. A, al resto de la banda. Están como si hubieran sido congelados en el tiempo. Y hay alguien que falta. Obviamente. No la ves por ningún lado. Y llegas hasta la puerta del baño. Respiro hondo haciéndome daño con el aire frío. Y llego hasta la puerta. Y. Y lo que hago es que la empujo hacia adentro para romper la, la fricción que hay en la parte de abajo. Y luego jalo de ella hacia mí. Muy bien. Que me vas a pedir una tirada de músculo. Así que te te va a pedir a... una tirada de destreza, por como me lo has explicado. Pero ah, sí, puedes hacerla con de músculo, de... lo que tú prefieras. No, ¿Destreza no, 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 o de músculo? De destreza, de destreza, de destreza. Para todo. Sentido diestro. no zurdo. Un 8. Muy bien, pues. Eh, Walter, Kenneth, ¿notáis una, una presión y de repente la puerta, clacla? Clac, da un golpetazo y, y se abre. Y veis el familiar rostro, aunque demudado, de Bobby. ¿De Bobby con un teléfono así? ¿Que no Bobby, Bobby, si... somos nosotros. Shh. Hombre, menos mal, hacía falta un hombre aquí. Shh. Estamos aquí atrapados. Yo sigo. Shh. Maldita sea. ¿Qué ocurre? Ya lo veréis, guardad silencio. Todo, talleres? ¿Todo el talleres. No lo sé, salió fuera. Les dejo espacio para que salgan, porque da igual como yo se lo quiera explicar. Lo tienen que ver. Sí. Y me hago a un lado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hay que hablar bajo? Hacedme una tirada de voluntad y explicadme. Ahí, en va, función mira. del resultado. Ahí, Ahora salto. lo veo. Ha hecho, saliros fuera y tirar a voluntad. <laughs> Desfilando. Yo solo, ¿sabes? <laughs> no me coño que Jeremy también ha perdido. Bueno, si falláis la tirada, menos de 8 sí. es un de 6, más de 8 es un de 3. Pues un de tres, entonces. Salvo que tengáis alguna reputación que os ayude o alguna historia de estas que no... Yo, no, no qué, ¿Qué reputación voy a tener yo? No sé, no estáis Atorment. usando nada de esto. Ah, yo tengo atormentado por las cosas del Binan y eso, sufro uno menos. Sí. Eh, espérate, yo soy afortunado. Eso me deja hacer algo. Un Repetir una tirada que sí, quieras yo, en, por sesión. Hasta ahora no lo has usado. Bueno, vale, pues Kenneth, de... Pierdes un punto. Eh, bueno, o sea, dos dos claro o sí menos uno, cero. vamos eh, o sí no entiendo que por lo menos yo creo que hay alguna duda sobre cómo aplicar esta norma a mí por lo menos se me ha planteado sí, sí. siempre porque claro que esté atormentado implica que no pierdes nada de cordura no lo sé yo lo aplico como yo, yo aplico siempre un mínimo es decir si es uno pues sí, te quedas sí, te sí, quedas sí. con uno sí, sí, sí. vale totalmente Sí, hombre, ha visto Kenneth, gente muerta, desparramada y ha visto lo peor del humano, lo ha visto lo peor. Uh -huh. Pero aún así, hombre, hace muchos años también y. y vamos a hacer bueno, que vamos a hacer que seas el único, desde tu experiencia, que te das cuenta, porque te acercas con el bastón un poco a una persona que tengas al lado. Quizás. ¿Quién crees que puede ser el que tengas más cerca o la que tengas más cerca? Uno de los capullos, eso que le quería levantar a la parienta vale. a mi Bobby. Vale, pues te acercas a él y cuando te fijas en su rostro, puedes ver que sus ojos aún se mueven. Frenéticos se fijan en ti, inyectados en sangre, con lágrimas, una lágrima cayendo, que cristaliza. Junto a su mejilla. Y eso hace que, aunque seas una persona torturada, pues pierdas un punto de cordura. Esa gente está viva, Kenneth, tú lo sabes. ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué diantres? En todos mis años de vida he visto algo así. ¿Qué coño de armas está? Vinita, vinita, reventó el coche de la tía abuela por debajo. Y otro fuera del parking, ni hizo que se fuera el perro. Fíjate, no está. Ven, ven de la banda, ¿no está la violinista? La violinista, okay. la violinista puede no estar por aquí. Estos son los <susurra> rusos. Baja la voz, quiere ser el siguiente. Os sea, ¿Qué van a querer los rusos en un, en un hotel de montaña? Bobby, ahora no, te das cuenta. Ahora no, 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 te das cuenta. No, 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 no. Pero está vivo. Perdón. Bobby, ahora te das cuenta de que junto al arco que separaba la recepción del del salón hay dos figuras de pie, son Bobby y Amy, también congelados. Lo que pasa es que te daban la espalda, ahora los ves. Deduces que se acercaron a oír la música y justo antes de la explosión. Y con la cara de Bobby de impacto, vemos a Jeremy cómo ha conseguido acabar de rodear el, el resort, el edificio central del resort, y está llegando a la entrada a la entrada de recepción, allí donde estaba y donde se soltó Luna Pues me acerco a la puerta ¿puedo abrirla? Uh -huh. Puedes intentarlo, pero se resiste a una tirada de músculo 7 Notas que por algún motivo parece que la puerta es más fácil abrirla de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. Pero aún así el efecto que sucede es similar al que hemos experimentado en la puerta del, de, los, de los aseos. Se abre un poco, pero se queda como atrancada. Es como si el hielo por debajo de la puerta estuviera frenándola. Vale. Eh, escucho a ver si oigo algo. Al fin y al cabo tengo una pequeña rendija. Escucha. Vale, hazme una tirada de ingenio. Muy bien. Bobby, Kenneth, Walter, ¿qué hacéis? Está vivo. ¿Cómo es que está vivo? ¿Vivo? Yo me, me, me acerco a lo que... A... Digo, ya está diciendo... Lo curas el coronel y yo me acerca una de las figuras. ¿Tú dices eso o lo piensas? Lo pienso, no pienso, no te lo digo, lo pienso. Y voy a comprobarlo por mí mismo, que dice, ¿cómo que está vivo, coronel? Jeremy, en el silencio escuchas eh, amortiguado de lejos ese susurro nervioso de, del coronel diciendo: ¡Está vivo! ¡Vivo! Esto es un alma nueva, o algo, algo experimental, o algo de de la inteligencia de algo de esa gente, no puede ser. Es algo nuevo. Yo, Eso eh, suelto, yo no lo he visto. Nunca. Suelto el teléfono, se lo doy a Walter o, a, o al Yayo, al que me por en medio y me acerco. Eh, lento pero rápido, o sea, para pa, como está caminando un poquito más rápido, acelerado más bien, hasta donde está la prima eh, eh, Amy, y empiezo a intentar rascar el, el hielo completamente congelada. Eh, viendo a ver qué si haces, de Bobby? alguna manera puedo sacar la ¿Te eso. A, a, a ver si te vas a congelar. Te duelen las manos, te, te cuesta. Cuidado, Tienes la sensación de que podrías partirlo, pero requeriría fuerza, requeriría algo contundente. Lo que viene a tu cabeza es el cincel de un escultor. Vamos pero no tenéis nada ni remotamente parecido cerca. ¿O sí? Por la, por la mente de Bobby pasan un montón de cosas. Desde empujarla contra el suelo a ver si se estalla, desde subirla y tirarla de la primera planta para que el, el, el hierro se rompa, desde coger un atizador de... de, de del, lo dirás. La chimenea. O, o, la chimenea. Al, chimenea. Chimenea, gracias. Esa es la palabra que está buscando el rollo este y golpear con fuerza o intentar clavarlo, pero las va descartando. ¿no? Algunas son terriblemente absurdas, otras son terriblemente imposibles de realizar. Eh, eh, no, 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 no sabe qué hacer y se está poniendo muy nervioso, muy, muy nervioso. Sin embargo, tus ojos sí se posan en una chimenea. Hay una chimenea en ese gran salón y hay atizadores. El fuego está apagado, obviamente. Ves que las brasas parece que estén humeando aún, pero como cubiertas de una escarcha que se resiste a derretirse. Y eh, lo más llamativo es que el hueco de la chimenea está hecho un bloque de, de hielo. Pero es cierto, hay dos atizadores allí. ¿Tú oyes ese, los ruidos desde lejos, Jeremy? ¿Vale? Sí, sí, los estoy oyendo. Eh, lo que pasa es que no quiero llamar mucho la atención porque no sé quiénes son. O sea, ¿Los reconozco? Sí, sí, los reconoce. Por lo menos al, al coronel lo has reconocido. Los otros no, porque han hablado más bajo, a lo mejor. Siguen cliente en el hotel y a lo único que escucha es a tu familia, hermano. Pues entonces asomo la voz por la, por la rendija y, y en medio grito, medio susurro: ¡Papá! ¡Papá! ¡Coronel! Bueno, perdón. <risa> ¡Abuelo! <laughs> Oí una voz a lo lejos, eh, en dirección a recepción. ¿Alguien habla? Sí, sí. No estoy gritando a voz en cuello. Estoy... Me tenso. Me tenso como una cometa hasta que me doy cuenta de que puede ser mi primo. ¿sabes? Pero el primer instante es como. ¿Sabes? Y voy otra vez pegado a la pared otra vez. Al mismo tiempo que voy, voy pensando cómo coño romper la capa de hielo. ¿Cómo la puedo salir? ¿Se estará asfixiando? ¿Se habrá muerto ya cuando yo vuelva? Mil historias que pasan por la mente de Bobby, que, como todos sabemos, no es el más listo de esta familia. Hasta que llego hasta la puerta. Man. Walter y Kenneth, ¿veis cómo Bobby se aleja? Hacedme una tirada de ingenio. Por favor. Joder. Está la cosa bien. Está ahí espeso. Bueno, Walter. No. No. Walter enfocado. Pero, Walter. Yo solo fumo en porro, eh. Se lo ha pasado al ciego. ¿sí? Ya, ya, el morazo se me ha ido ya. Jolte, tú estás enfocado como nunca en tu vida. De repente tus Está sentidos, bien, 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 luz, ¿eh? tus sentidos se, se amplifican y puedes oír incluso la respiración de Bobby tratando de contenerla mientras va hacia la puerta. Puedes notar en los toques del bastón de Kenneth tembloroso sobre la base de hielo de la prima Emmy, eh, o el sobrina en, en tu en caso los murmullos y oyes algo más. Hay un ruido como de algo raspando o salpicando, un ruido difícil de, de identificar. Está hacia el salón. Mira, tus ojos van hacia la ventana, el ventanal que une la cocina con la barra de bar donde estuvisteis allí tomando y tal. Dirías que viene de allí. Es un sonido tenue, verdaderamente tenue y leve, pero en el silencio absoluto y percibes todo a tu alrededor. Algo, estoy escuchando un ruido. No haga... Por favor, bajad un poco la voz y me voy a acercar. Quedaros aquí y me acerco a ver lo que es. Bueno, quedaos, no, quédate, porque estás solo con Kenneth. Vale. Es Esto vale. ha sido de un satélite con... o algo, Walter, o algo. Pero mmm, tranquilo ese coronel, un satélite los rusos. Tranquilo, tranquilo, mmm, no se mueva. Ahora vuelvo, ahora, ahora vuelvo y lo voy diciendo ahora, ahora vuelvo. Mi meta ya me estoy acercando al sitio porque Pobre pienso tío. yo quizás sea otro de los ocupantes del hotel que y, y me acercó vale. Lo dejo allí razonando los rusos y qué tal. Bobby, Jeremy y tú en compañía podéis destrabar la puerta, vale, tras un Jeremy, par de eh, Bobby, ayúdame a abrir la puerta. Tenemos que tirar, no hace falta. No, no hace falta. Lo conseguís. March. ¿Qué ha pasado? Lo agarro por los hombros, los zarandeo. No te lo vas a creer, tenías razón. El perro huyó de la, de la violinista. Lo congela todo, lo congela todo. La violinista. La, la, de la gente del salón los ha congelado a todos. Sí, he visto, he visto gente congelada a través de la ventana. O sea, Pero qué es eso de la, la violinista. Era como un puto psicótico, de verdad. Pero... Vamos, vamos. He oído, he oído, he oído antes al, al abuelo, ¿no? ¿Están bien ellos? Por el momento. Escúchame, tienes que pensar tú en el maldito. Hay que sacar al gente dentro de los cubos de hielo. Busco una manera. Lo pensaré, pero. <laughs> ¿Pero y qué vamos. quieres decir? ¿Están, ¿Están vivos? Igual que antes. No te lo explico. <laughs> ya lo verás tú, ¿sabes? Es muy, para Bobby es muy complicado explicarte todo esto, ¿sabes? Vale, vale. Y aparece un neurótico. ¿sabes? Sí, te digo. Walter, das un paso, dejando a una de esas figuras de hielo a tu izquierda. Das otro paso, dejando a otra de esas figuras a tu derecha. Y eres consciente de que esos ojos nerviosos, desesperados, te están mirando, suplicándote ayuda, sin palabras. Llegas hasta la barra. Con mucha precaución, como me has dicho, elevas la cabeza, asomas los ojos y lo que ves es dos cuerpos juntos. Uno está tumbado en el suelo. Es una mujer afroamericana. La conoces. Su nombre viene a tu mente, Kimani, la cocinera. Sobre ella hay otra figura. Difícil, muy difícil de definir. Es blanca como la nieve. Tiene una pose felina, animal. Os voy a dejar una imagen en Roll 20 para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar. El violín yace a su lado y está inclinada sobre el cuerpo de Kimani. El sonido, ahora lo puedes oír, es como un chapoteo. Y puedes ver cómo sangre y vísceras están esparcidas en torno al cuerpo de la, co de la cocinera. Por favor, tira voluntad otra vez. Muy bien. Tírate un de tres. Muy bien, dos puntitos. Está escapando muy bien, ¿eh? Siete. Pues yo hago, me voy y me voy yendo hacia atrás, sin hacer, sin, intentando hacer el menor ruido posible. Vale. Para esto va a necesitar una tirada de destreza. Vale. Porque aquí sí que te la estás jugando. Bueno, pues cuéntame, cuéntame cómo lo hace. Pues eh, me pongo con mucho cuidado la mano aquí y me, voy, y me voy me agacho y me voy y me voy yendo hacia atrás Incu imagino que, que voy tocando incluso la, las figuras que hay, incluso puede ser que alguna como que me apoyo más de la cuenta y se tambalean un poco y me voy acercando hacia donde está al, donde están ellos y dejar de, de hacer como como que voy a devolver, pero tapándome la boca pues, no voy a echar a a la pota. ¿Quién no, es tú ves eso? No, no, no me dejes solo. No, no, no sé. Y hago así, no, ni siquiera hablo. ¿Pero cómo me dejas solo aquí, hombre? Voy corriendo hacia el Coronel y le pongo la, la mano en la boca. Y, y me ves con los ojos así. Y, me, y se lo digo a, al. A él. Ay. Hay una figura blanca y se está comiendo a la cocinera coronel. No son los rusos. No joder, me voy a cagar en su puta madre ahora. Cállese, coronel? Me voy Con lo para que la más figura. <risa> 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 la agarro, la agarro, la agarro. Me la cago gago. en mi puta madre. Coronel, voy a soltar dos hostias. Coronel, hágame caso. Pero qué coño. Por lo que más quiera. ¿Qué Bobby Jeremy ay, llegáis ay, ay, y los veis forcejeando. Pues vamos a detenerlos rápidamente, vamos. <laughs> ¿Qué coño? una puta! Bobby. Bobby. Vamos a detenerlo. Je Jeremy va y, y Bobby lo está siguiendo, pero a la altura de la estatua del Polo Amy se vuelve a parar, ¿sabes? Eh, eh, ya ha perdido la mitad de su cordura y está que no, no da trino. Y empieza a agarrar el cubo para intentar tirarlo al suelo y empujarlo hasta la salida. Como el hielo, debería de reparar en su cabeza, está todo clarísimo. Y era el cubo de hielo, lo empieza a empujar, lo saca afuera y luego se lo lleva a todos, los monta en el coche, sube el cubo a la pica y se lo lleva. pero Bobby, ¡Bobby! ¡Bobby! Ah, ¡Qué Walter dice yo. que hay una, una tipa! ¡Venga, hombre! ¡Baja, baja la voz! ¡Baja la voz! Bobby, coño, ¿Qué? ven para acá, coño! ¿Qué coño haces? ¡Escapar! ¡Que nos van a matar a todos! Venga, para acá ya te digo. Eh, vuelvo a poner la, boca, eh, la, la mano en la boca. ¡Estame, <laughs> <laughs> coño, de aquí ya! Eh, vamos a acercarnos, Bobby, vamos a acercarnos y ver qué está pasando con estos dos. No, no, que estáis con ellos ya. Estáis ya con ellos. Bueno, ya, pero. No, no, pero, pero como he dicho que se quedaba atrás, pensaba que me no había venido. Jeremy, ayúdame con el abuelo. Sí, sí, le ayudo ayuda a sujetar la abuela y, y a tirar de él hacia la puerta. Vale. Pues. Salgamos de aquí. Kenneth, ¿tú qué quieres hacer? Me voy a Bobby, le voy a dar con el bastón en el lomo. Que espabile ya, hombre. Falta que tiremos de él. Ahora va solo autopropulsado. Muy bien, de verdad, de, pero de verdad. O sea, que coño, que voy para Bobby y le voy a dar con uh -huh. el bastón. Venga ya. Venga aquí ya joder. Bueno, Walter si y dice, Jeremy Walter, una... te están arrastrando. Sí, algo. ¿Bobby reacciona a eso ¿no? o no? Sí, sí, lo que estoy esperando es que me digas cuántos puntos de vida me llevo. No, me mal, no. no, no. Ah, hombre, no. hombre, es que te estoy dando ahí para que para que espabile, no para hacerte Aunque daño. Si me dan el, verdad, lomo, pica? el lomo ya lo tenía curtido de, de la canción a la, a la truck, ¿sabes? ¡Venga Oye, ya, hombre! No, bueno, Que te quieran estar quieto, que nos van a matar por tu culpa. ¡Ve para allá! Que no, con, voy tu a tu y ¡Con tu primo y con tu tío! Vamos a sacar a la prima Amy de aquí no nos esos dos no son capaces de, de hacer na nada bien, hombre, que vayas para allá, que hay una hippie o algo, yo que sé... Que no es una hippie, que es la que ha congelado a todo el mundo, ¿Qué, que, qué pasa? Que no te entran las ideas en esa cabeza de... de, 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 de... Dios mío, estás senil. Sal, ¿Pero buena, qué es senil? Que te van a matar. ¿Pero sí, qué es estás que, diciendo? ¿Qué ha congelado? ¿Qué? ¿Que eso es un arma o algo, hombre? A, abuelo, cálmate. Que yo estoy calmado. No, no estás calmado, cálmate. A ver, papá, ¿qué ha pasado? Anda. Papá. En todo papá. esto, Walter ha, ha devuelto en un, en un rincón, ¿vale? Uh -huh. Vale. Escúchale pronto. papá. <laughs> te <laughs> digo, Bobby, esta gente... Hey, papá, la... ¿qué te pasa? Eh, la está devorando. Eh, a la cocinera. Esa, esa cosa... Bien. La, la esa, esa cosa la, está, está la allí no sé si será la avionista. Es, mm, sí parecía ella tenía tenía su cara pero estaba blanquecina se la está comiendo Jeremy está está allí pero baja la voz por Dios lo va a escuchar tenemos que salir de aquí y ves ve que miro al suelo y, y, y empieza a mover los ojos para un lado para otro y tú nunca me has visto eh, tan alterado como, como hoy ni tan sobrio y tan sobrio, exactamente. Eh, a ver, yo creo que tiene razón. Lo primero, lo, lo, vamos a salir de aquí. No tiene mucho sentido que nos quedemos aquí dentro. Sí, sí. Bobby, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bobby, ¿Qué? Vamos a sacarlos de aquí. ¿Quién? A estos dos. Sí, sí, llévatelo al coche. No, bueno, no, el Tabateros no. Vamos, soltos. ¿Tú qué, qué vas a hacer? ¿Hace a la prima? Bueno, pues la prima está en la puerta. Vamos a sacar a estos dos y luego sacamos a la prima. Entre Bobby, los dos. llévame con la abuela. ¿Ale? Llévame con el abuelo, a Quiero verla. Va a llegar a verla mucho antes de lo que tú te pienses. Vale, vale, Jeremy, vamos, venga. Sí, te sigo. Kenneth, viene a tu, a tu mente el recuerdo de, de Marta. Si esa criatura fue lo que le pasó, ¿dónde estará? ¿Estará congelada en algún sitio? ¿Estará habrá sido devorada? Y en ese momento, Bobby. Y por un momento dado, miro, miro alrededor, a ver si por casualidad viera entre las figuras de la gente que está congelada, a ver si la viera allí, aunque no la recuerdo. No. No. De hecho, afuera, eh, en la calle. Entiendo que ya os habéis desplazado un poco hacia la entrada, ¿verdad? Hacia recepción. Ya no, no, ahí no hay gente. Todas las personas. ¿Afuera? Bueno, eh, por ahí está la, nuestra prima, ¿no? No, está, está en el salón. Todas las personas est congeladas estaban en el salón. Ah, vale, vale, vale eh, Jeremy ah, vale. Bobby, oís un golpe proveniente del salón comedor. Es como un, un ruido sordo, un tum. Pues miro. No, bueno, tienes que asomarte. ¿Te acercas a asomarte? O? Pues miro, para saber si le tengo que chillar, corra o algo, ¿sabes? No sé, pero no se puede mirar al salón desde fuera. ¿Desde fuera a qué te refieres? O sea, vamos a ver, es, el edificio principal, ¿Sale? la parte ¿Sale? accesible del edificio principal está dividido entre la recepción y el salón, ¿vale? El salón comedor. Vosotros habéis movido hacia la hacia recepción, hacia la entrada vale sí, ¿Pero qué quieres decir? Es, ¿Si salimos fuera, el salón sí. comedor no tiene ventanas? Sí, por donde tú miraste al principio, por donde se sale a las cabañas. Pues es lo que estoy diciendo, entonces, que podemos salir y mirar, intentar mirar, en vez sí, de entrar que por salir, la puerta. Dar la vuelta al edificio y volverte a poner por detrás, ¿prefieres porque entrar la puerta por la... que tenemos abierta da para adelante y la ventana no sé, de la cocina no da para atrás. No sé, ¿prefieres entrar, mirar por la puerta del salón? Prefiero mirar desde el arco, no es una puerta. Es como un, un puerto. Claro, voy a uh -huh. sumarme a ver lo que hay. Por si algo nos viene persiguiendo, salir a escape. No voy a ver de un minuto andar a la vuelta del edificio a ver qué coño es. Entiendo que lo vas a hacer y sigilosamente, que... ¿no? Um... Regular. Vamos a decir <laughs> que regular de sigilo, ¿vale? ¿vale? Está muy alterado. El abuelo, el abuelo lo ha puesto tensísimo. Uh -huh. críticas, regular de, de sigilo. Pues das un si paso. No echar la culpa paso al abuelo. Das un paso separándote del grupo. Das otro paso. De repente te sí, sientes. Bueno. Te sientes solo. Das otro paso. ¿Recuerdas? No solo la cara de tu de tu prima Amy, sino la cara de Sabrina también. Con esa expresión de terror en sus ojos. Podría ser un héroe. Y, y recuerdas también eso, la sensación de caminar esos pasos sobre la nieve que estabas siguiendo. Te vienen muchas cosas a la cabeza, pero muchos de ellos, por no decir todos, se disipan cuando oyes la cuerda de un violín tañerse. Y cuando miras, ves la imagen que tenéis Roll20 Está de pie en mitad del, del salón. Y está tocando ese violín. Casi parece que lo esté afinando. ¿Qué haces? Me doy la vuelta. Uh -huh. Y empieza a correr mientras, mientras le grito. ¡Corre! ¡Viene por nosotros! Y lo empiezo a empujar hacia afuera. Y nosotros uh -huh. estábamos intentando salir. Yo estaba intentando sacar estos dos. Vale. Eh. Pues hacerme una tirada de destreza cada uno. Me cago en mi vida. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oh, mama. Oh, mama. Siempre tiene que... El coronel. Es lo que siempre se suele decir. Siempre tiene que haber una cabra coja en el rebaño. Pues cuéntanos, Kenner. Quiero que me lo cuentes tú. ¿Qué sucede? Pues que está pensando en muchas cosas. Está pensando en que de repente le han entrado un montón de ganas de ir a ver a, a Dorothy y, y largarse lo más lejos que pueda de aquí. Y, pero a ver, básicamente que... El cuerpo de Kenneth, la cadera de Kenneth no es lo que era antes. En cuanto todo. ha tenido que dar un giro rápido porque de repente Bobby se ha dado media vuelta y se ha puesto a empujar para atrás y se ha ido a dar la vuelta y, y se ha resbalado en el suelo. No ha llegado a caerse fuerte, fuerte, pero sí que ha, ha hincado las dos rodillas en el suelo y, lo, y las dos manos la ha puesto en el suelo. Vale, pues la cámara. Bobby. La cámara va a acompañar a Jeremy, que es el primero en llegar a la puerta. Te imagino abriendo la, la hoja y volviéndote a mirar para decir, ah. vamos, vamos. Ves cerca de ti a Bobby, ves a tu padre. Y detrás, ves al abuelo Kenes de rodillas, levantando la mirada implorante hacia vosotros. Y detrás del abuelo, una figura blanca. Como la que podéis ver. Y ahora quiero que reaccionéis en función de la tirada de destreza que habéis sacado. Primero, Jeremy, ¿qué vas a hacer? A ver, primero una pregunta. Hay algo que pueda, que tenga, que pueda coger a mano y tirar. O sea, no estoy tan lejos de la violinista. ¿A cuántos metros estoy de la violinista? Cinco, metro? ¿Cuatro, cinco ¿Cuatro, metro? metros. Cuatro o cinco metros. Eso es poca distancia. ¿Hay algo a mano que pueda coger cualquier cosa? O sea, un objeto del hotel. ¿Quieres buscar algo? ¡Madre! Estilo. ¿Quieres buscar sí, algo? Es... ¿Tienes algo contigo? ¿Algo de equipo? ¿Que crees que sea razonable? Tengo o? el teléfono móvil en la mano, llevaba mmm, y cargadores, pero no sé si los llevar encima. Si es un Nokia, ¿Sí? tiene un no, problema no. la violinista. <risa> <risa> Chiste, solo no, no apto para millennials. <laughs> Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: ya que lo que tengo en la mano es el móvil, le voy a tirar el móvil a la cara. Uh -huh. A la violinista. A ver, intento dar al bulto simplemente perturbar un poco su habilidad, o sea, retrasarla unas paraciones de segundo. Y echo a correr hacia, hacia el abuelo. Vale. Corres sí, hacia sí. él y lanzas el móvil. Primero lanzo y luego corro. Bueno. Es tu elección. Hazme una tirada de, de violencia en ese caso. Con más uno si es Nokia. Nokia. Uf, pues con un 6... Vale. Está la cosa que muy mal. Más. Voy a sí. por el abuelo. Vale, eh, pero tengo que aplicar... Tengo que aplicarte penalizaciones. Eh, ¿Qué vais a hacer los demás? Ir diciéndome un poco qué vais a hacer para... Walter? Yo no tengo nada que, que tirarle, porque yo mismo chila, tengo imanes, tengo cosas que. algún prisma de esto, que imagino que eso puede ser pesado, pero lo tendré en la habitación, no me lo no, no tendré aquí. Claro. Y, y no le voy a tirar el tabaco y, y las bolsas de, de marihuana. Así que yo lo que. lo que hago es que intenta agarrar, eh, me, me acerco, yo creo que no me voy a, no me voy a acercar. Eh, eh, ...muy rápido, pero sí... ...acercarme, no sé cómo explicarlo... ...como así, intentar acercar... ...y agarrar... ...como, como que, una carrera de relevos ...como para que no, te lo de, te lo de como mirarle... ...mirando al, a, la, a la figura... ...y, y mirar, mirándola así... ...intentar agarrar al... ...como en, en mi... ...en mi... ...no sé si es una tira de voluntad o lo que sea... en mi ...eso es que ella me está viendo... ...pero yo pienso que, que me va a dejar... ...agarrar a, al colonel... Y tirar y pegar un tirón de hacia hacia mí. muy bien. Y me, voy y me voy acercando a ella así, agachándome, intentando coger la mano al, a eso para tirar de él hacia mí, para apartarlo de ella. Y yo mirando a ella a la cara. Vale, muerto pues... De, muerto de miedo, claro. pues esto, todavía de momento, o sea, que imagínate. No es, el cuadro. no es necesario que tires nada. Eh, Bobby, ¿tú qué vas a hacer? Bobby, Bobby se frena. Jeremy se ha dado la vuelta, el tío también, gira la vista atrás, ve como una criatura, la criatura, maldita violinista, está encima de su abuelo y hace de tripas corazón, le recorre una energía por el cuerpo y salta arriba de ella para darle un puñetazo, que es lo único, lo único que... Pues haz a... una tirada de violencia. Vamos a ponernos violentos. ¿Salió? No salió, ¿no? No. Todavía no. Qué raro. A ver, dame otro segundo. Ahora, ahora. ahora muy bien, ah, sí, muy bien. bien un 11. Vale, vale. Un 11 es un éxito completo. Tienes éxito y eliges una consecuencia para tu objetivo. La consecuencia pues, puede ser daño, puede ser eh, desestabilizarlo, yo, puede ser dejarlo que, en una lo situación. Lo que es que, que o se caiga o te atravieses hacia atrás. Quiero dar metros a, a mi primo y a mi tío para que saquen al abuelo. Uh -huh. De acuerdo. Pues lo consigues. Lo consigues. ¿Dónde, dónde le golpeas? Voy. voy a, a por la cara. Uh -huh. Voy vale. un tío simple, ¿no? La cara, si tiene cabeza, tiene que dolerle la cabeza. Así que... ah, en la el momento de golpearla, eh, puedes ver cómo sus labios están llenos de sangre. Y sus, y sus dientes son puntiagudos, todos ellos. Eh, efectivamente la golpeas y se sorprende. Ves que se había vuelto hacia ti y parecía que estaba a punto de tocar su violín. Pero en ese momento realmente la sorprendes por tu arrojo y casi caes sobre ella, la, caes con todo el peso de tu cuerpo. La empujas, trastabilla y, y efectivamente se aparta un par de metros de vosotros. Lo que da tiempo a que Jeremy y Walter lleguen hasta Kenneth. Con una salvedad, Jeremy. Tú fallaste tu tirada de violencia. Tu móvil sobrevoló, por supuesto, a la criatura sin impactarle. Pero pasa otra cosa, y es que cuando llegas hasta Kenneth, llegas tan rápido con Walter al lado, puede que os molestéis, pero tú te llevas la peor parte. Resbalas y caes. Sobre, sobre Kenneth golpeándote mal en el hombro. Quítate un punto de vida. Sí, tu padre te ha vuelto a zancadillear en la vida. Eso me debe dejar muy cerca, de, muy Yo, cerca del, del bicho, ¿no? No tanto porque Bobby lo la, la ha empujado hacia atrás. Vale, pues según caigo al suelo, le digo, papá, sácalo de aquí. Daniel Coronel. Vamos. Va a ser ayudar a Bobby. Vamos, vamos, a ser... vamos, Jeremy, Bobby, vamos. Bobby, intentemos que no coja el violín. Existe esa posibilidad No, 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 corre, no, corre. La, la cosa sigue teniendo el violín en la mano, ¿no? Sí, sí, no lo ha soltado. <risa> <risa> <para agarrarte risa> a agarrar el violín, Rita. <laughs> bueno, no, Walter ver, y quién es dos? Walter? No sabemos. Walter y quienes se alejan, Walter y quienes se alejan, Bobby y Jeremy os quedáis frente a la criatura. Por orden de destreza, primero va Jeremy. Pues evidentemente yo me tiro a, 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 a perturbar, es decir, intento coger el violín, por lo menos que si lo intenta tocar tenga que pelear conmigo, vale, uh -huh. o sea que no pueda tocarlo libremente. ¿no? estoy forcejeando con ella por el control del violín. De acuerdo, Bobby, tú qué vas a hacer. ¿Cuál es tu intención? Ve tirando, ve tirando violencia a cuando, Jeremy. Cuando ve que Jeremy, en vez de correr, está ahí con él. Eh, mierda. Duda, duda durante una fracción de segundo si, si salir corriendo o, o quedarse. ¡Hijo Pero, no! ¡Qué demonio! Vamos. Por la cara. ¡Vamos a, a empezar a patalear contra esa criatura! Y, y en su cabeza dice, bueno, el tío Walter sabe conducir, seguirán. Vale, pues mientras piensas todo esto, Bobby que es un poco más lento de reacción que, que Jeremy. Ves como Jeremy pasa como una exhalación a tu lado una vez más, se abalanza hacia, hacia la criatura, pero percibes un guiño malévolo en los ojos de, de esa violinista transformada. Y cuando Jeremy est está a punto de echarse junto a él, lo esquiva con una pirueta, con el violín en la mano. Y a continuación a ves que con la mano con la que sostiene el arco, hace un movimiento como de látigo y golpea a Jeremy en la espalda, quitándole un de seis puntos de vida. Ves que, ha sido como, sí, ves que ha sido como un latigazo. Ha sido, de repente, la, la ropa que llevabas se corta con, ese, con el filo de ese arco. No pasa nada. Aquí aguantamos. Un puntito, bueno, pero ves a Jeremy caer, claro. Y te abalanzas sobre ella, me habéis dicho, ¿verdad? Uh -huh. Pues. Los labios de... Me vas a obligar a quitarte de este punto. Pues dime, con ese 8 en violencia, que es un éxito parcial en el que puedes establecer una, una consecuencia negativa contra la criatura y la criatura una consecuencia negativa contra ti. Lo, lo estoy visualizando como que en, en este momento ella es mi primo y entonces yo me lanzo a hacer el típico movimiento de fútbol americano de este de cargar, que es como uh -huh. lucha, se llama como el de la lanza, intento impactar con el, con el, con el hombro, uh -huh. sobre el cuerpo, sobre el cuerpo medio de ella, sí, de, sí. de la criatura, uh -huh. pero esta vez no quiero proyectar, lo que quiero es agarrarme a ella, uh -huh. brincarla, ser yo su objetivo, que deje a mi primo, que deje vale. a, mi, a mi abuelo, que deje a mi tío, que se, que se centre en mí, que no, se ve, que no tenga más remedio que ponerse a pelear conmigo. Entonces, claro, yo me quedo enganchado uh -huh. a la cintura de ella, dejando los brazos libres, en realidad, sí. estoy completamente a su merced, pero al menos... Ella no puede seguir desplazándote por la sala. Sí, Eso de hecho, consigues, consigues algo más, consigues que suelte el violín y el arco. El problema es que Jeremy, puedes ver como cuando te levantas, cuando te levantas empujado por la adrenalina y vuelves la cabeza y ves como el cuerpo de Bobby cae abrazando a, a esa criatura, eh, puedes ver también como... Esos dientes blancos y puntiagudos brillan justo antes de clavarse en su cuello. Son dos de seis. Dos de seis. Uh -huh. Pues ocho puntos. Es bueno una carnicería. Eh, ¿Qué hace Jeremy? A, ver, A uno más Uf. A ver, vuelvo a decir lo mismo que antes. Hay algo a mano que pueda coger para sacudirle en la cabeza. O sea, estoy cerca de ellos. Ahora mismo puedes tener el violín o el arco a mano. Pues entonces cojo el violín y se lo estrello en la cabeza. Con lo cual, o si, si me sale una tirada, <laughs> o le hago daño en la cabeza, o rompo el violín. Una de las dos cosas, porque voy a usar todas mis fuerzas. ¿vale? <laughs> Muy bien, vamos tira. A no, vamos a ver cómo fallo esa tirada de violencia. Tira violencia. Buah, a es increíble lo, las tiradas que estoy teniendo de violencia. Son ridículas. Bueno, pues efectivamente sí. vas a cogerlo, eh, te resbalas al, al intentar cogerlo con los nervios, se te cae de las manos. Eh, por fin lo agarra vas hacia ella, ves la visión de tu primo sangrando, es, me lo imagino, Perdón. Bobby, chillando, pataleando. En un momento dado vas a intentar darle. Y una de esas piernas, no sabes si de ella, de él, te golpea en la tibia y caes al suelo. Pero con el violín en la mano. Tengo, que aplicarte, dos, la mano. tengo que aplicarte dos eh, condiciones negativas. Así que una va a ser que sueltas el violín y la otra va a ser un de seis puntos de daño. Oh. Un de bueno, no venga, claro. no, venga, sueltas el violín y, queda, y quedas en el suelo, quedas en una posición de desventaja. Venga, vamos a contar con que caes medio caes encima suya y no te hace daño. Bobby. Ver, el violín que ha caído por ahí, ella tampoco lo tiene en la mano no, ni el arco. No, no, no. Vale. Pero vamos, ya has visto que sin él también puede hacer daño. Eh, no, no, Bobby, lo ves muy cerca. <laughs> lo ves muy muy cerca y lo sientes... Ha ido incorporándome el cuerpo. Estoy completamente churreteado de, de sangre. Que Un argentino mal, diría: la tenés está, muy adentro. frío de ambiente eh, se siente caliente. Y, y en los últimos dos segundos he sido capaz de dejar de gritar a base de morderme el labio y hacerme sangre yo mismo. Y me quedo cara a cara a ella cuando ella sabe, se para su boca con esa fauces llena de dientes. Y, y voy a marcarme la con una de esas frases épicas de ya que total que vas a morir, eh, que mata, que es la de si querías un beso solo tenías que haberlo pedido ¡pum! y darle un cabezazo. Vale, violencia. Y una de tirada de violencia que va a ser la última que haga. ¿Un ocho? Un, bueno. una, coincidencia, una, con, una condición positiva y una condición negativa. ¿Cuál es la condición positiva? ¿Quieres hacerle daño? Quieres, ¿Qué quieres hacer? Quiero, quiero secarla. O sea, el golpe va sobre, sobre lo que sería el tabique de la nariz, pero uh -huh. yo salpico mucha sangre. Acabo de, de hablarle, casi gritándole a, a apenas unos centímetros de la cara. Y entre el impacto y la sangre, lo que quiero es dejarla ciega el tiempo suficiente para que él... Loco de mi primo salga de esta situación porque total yo no lo voy a contestar lo tengo claro el lo tiene asumido muy bien pues vale efectivamente eso eso lo vas a conseguir Jeremy, corre, pero Jeremy. pero eh, te va a costar eh, quedarte aturdido vas a quedar semi inconsciente me decías que te quedaba un punto de vida vamos sí, sí, a poner sí, que no, no, es como si perdieras no, medio punto, te, te quedas, te quedas groggy, ¿vale? te vas a quedar groggy sin sí, posibilidad sí. de hacer nada el próximo turno sí, sí, sí. vale, perfecto vale Jeremy, has oído a tu a primo gritar eso, darle un cabezazo, ves que la criatura tiene por un momento la, la cara como manchada retrocede un poco, ¿qué hace? a ver eh... Tú ves a tu primo muy mal, ¿eh? Ves el cuello con sangre. Mi sí. primo está perjudicado. Ahora mismo lo que estoy haciendo es intentar darle tiempo al abuelo y, a, y al papá. Uh -huh. Que espero que estén corriendo hacia el coche y espero que el coche arranque, y si no, que salgan corriendo por la carretera. No <laughs> yo, ¿eh? Espero. No, yo tampoco lo sé porque yo no los veo, pero. <laughs> ahora lo rodearemos. Ahora lo rodearemos. Pero eso es lo que espero que, o sea, eso es lo que eso es lo que Jeremy espera que estéis haciendo. Entonces, ¿yo me has dicho que estoy en el suelo? Sí. Eh, y ella está de pie, claro. Eh, bueno, estaba, vamos a decir que está como en cuclillas, estaba abrazada, Bobby y tal, medio se ha levantado, entonces le ha dado el golpe, atrás ya un poco, está como de rodillas también. Frank, ¿puede ser que justo estuviéramos debajo del arco y que en el arco hubiera un muérdago? <laughs> No estaríais debajo del arco, pero sí es posible que hubiera un muérdago ahí. Porque el salón está decorado. Vale, por claro. vale, ¿no? en, 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 mi, en mi cabeza queda todo súper bien. Sí, pero ves como desde su congelación eh, la solista Sabrina te mira como indignada, como diciendo pero bueno. <laughs> eh, ¿Qué haces, Jeremy? Por supuesto, Tienes que elegir. Pues, sí, o sea... No, no, ya, ya. Ahora, ahora no te preocupes. Pero le hemos pegado un par de veces, no sabemos si le hemos hecho daño. No. O no no, le hemos hecho no daño. parece que le hayáis hecho daño. También es verdad que vuestra intención no era hacerle daño. Ninguna de las veces que le habéis pegado. Hombre, hombre, lo que pasa es que un cabezazo en la cara y un puñetazo que le ha dado Bobby son dos cosas que deberían haber hecho puntillos si fuera una criatura normal. Desde tu punto de vista a lo mejor sí. Bobby sabe que fue a empujarla, no a hacerle daño. Fue a... No, no le ha dado como daría si quisiera hacer daño. En cualquier caso parece bastante fuerte. Sí, sí está claro. No tenemos ninguna esperanza de salir de aquí con vida. O sea, eso está clarísimo. Eh, bueno, ya que la única cosa que tengo a mano con la que le puedo pegar es el violín, pues intento hacerlo de nuevo. Es que no quiero pegar con las manos, lo que quiero es pegarle a ella y romper el violín, son las cosas que me importan. Con lo cual lo intento de nuevo. ¿Violencia otra vez? ¿O destreza? Me vas a hacer dos tiradas: destreza, no destreza y, no violencia. y violencia, sí. Consigues hacerte con el violín, pero no puedes darle en este asalto. Vale. Eh, vemos como Jeremy eh, intentas levantarte e ir hacia el violín, pero resbalas. Entonces empiezas a arrastrarte de rodillas rápidamente hasta el violín. Consigues agarrarlo. Y en ese momento ves como Bobby está como, como estos de. <laughs> como estas figuras de, de Street Fighter y tal que se quedan así como. Venga, dame el. Hazme el fatality. Está como atontado, así con una mirada, con la mirada un poco perdida. Y ves como su cuello está desgarrado y, y fluyendo sangre. Y como la criatura está como arañándose furiosamente la cara, hasta que de repente las quita las manos. Abre esos ojos felinos, extraños, monstruosos y los fija en ti. ¿Qué haces? ¿En mí o en.? O en ti, en ti, el... en ti. En, en mí. Claro que tienes el violín. <laughs> Lástima no tener la. <laughs> el arco porque si no habría intentado hacer que sonase <laughs> eh, en ese momento que mi cordura está por como está y mi estado está como está me pongo a cantar un villancico <laughs> ande 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 noche de paz vale vale pero ¿cuál es tu intención ¿Eh, simplemente quedarte ahí bueno, a ver, no, si se acerca, obvio, voy a obvio, obvio que se te, te va la mesa lo he conseguido. Y a partir de ahí, pues... O sea, básicamente, básicamente tengo el violín en la oh, mano, ay. si se me acerca, intentaré pegarle de nuevo. O sea, intento mantener la distancia ahora mismo. Vale, Bien, no, no estoy, estoy esperando, estoy intentando A, entretenerla, B, ver si Bobby, que si ya veo que está hecho polvo, ver si Bobby reacciona. Y aturdirla con mi voz. A mí se me ha ocurrido una idea, pero claro, no, no debo ser yo el que te dé las ideas, así que eh, vas a intentar darle a ella con el violín, ¿no? Bueno, o pinzar el violín. Bueno, Los violines ella, sin... ella se te va a balanzar con las garras por delante. ¿Vale? ¿Vale? Así que, ¿qué quieres hacer? Rompo el violín. Contra ella. ¿Qué haces? Lo rompo. Hago ¿Cómo? Puertas, lo rompo. ¿Cómo? O lo piso. O lo tiro al suelo y lo piso. Vale. Podemos. Pues claro, a... Los violines no son muy resistentes. Uh -huh. Hombre, los violines mágicos puede que sí. Eh, la... sí ya, ya milagros no puedo hacer. Vale. Hazme una tirada de voluntad. ¿En serio? Oh, me han engañado los dados oh, o sea, aquí. ¿qué, ¿Qué me habéis hecho con los dados? Oh, oh, oh. O sea, en serio, ¿qué me habéis hecho con los dados? Tira dos de, Tira dos de seis, por favor. No, hombre, estoy muerto. Uh, favor. Los dados te llevan diciendo varios turnos que tendrías que haber estado corriendo. Me da igual, estoy intentando darle darle. Cuatro punto. ¿Son puntos. ¿Puntos de vida o puntos de cordura? Puntos de vida, puntos de vida. Sí, eh, Bobby. Eh, tus ojos apenas enfocan, pero puedes ver a Jeremy levantando el violín, haciendo la demanda de tirarlo al suelo, pero es que esa criatura es tan endiabladamente rápida, que salta como un gato y lo caza. Aterriza sobre su pecho, a ti, con el violín en la mano, aterriza sobre tu pecho con las garras, sientes como sus uñas se clavan y... Y no solo te hacen daño, sino que te congelan, te, te, te generan escarcha en las heridas. Es lacerante, es enloquecedor. Caes al suelo, el violín cae también y sale rodando y la tienes encima tuya. Bobby, parpadeas y aunque sea con dificultad, puedes hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Quiero andar, con esos andares de, de, de estar ya con una patita en el otro lado. Uh, pararme justo al lado de donde está el arco apuntarle con los dedos este, al tiempo que me desplomo cayendo sobre sobre el arco con la banana intención de que en realidad lo voy a romper cosa que es prácticamente imposible vale eh, ¿Qué me dices que tiro no mmm, nada me ha gustado eh, es una pena porque Jeremy no está en condiciones de verlo. Tampoco Walter ni Kenneth. Así que solo esta cámara de, de vista en 3D que tenemos como espectadores pueden ver como Bobby efectivamente cae. y un chasquido hace que ese arco de violín se parta. Suena como. como el cristal, quizá. Eh, Jeremy. ¿Qué haces? ¿La tienes encima? Eh, pues es que no puedo hacer mucho más. Intento quitármela de encima y, y alejarme y salir por patas, pero no voy a poder. Ah, una tirada de violencia. Y apuesta toda la adrenalina que te queda. Es que la cabrona está full de vida, creo. Sí. Y yo y yo y yo no he acertado. Creo que las últimas seis tiradas. Ya, sí, 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 Pues, Bobby, oye, un... ¿cuántos puntos de vida te quedan? ¿A quién? A ti, sí. Cuatro. Pues, dos de seis. Adiós, Jeremy. Bye, bye. Uf, menos cuatro. Cuéntanos qué que oye Bobby. a Jeremy, cuéntanos qué oye Bobby. Ah, pues nada, supongo que lo único que oye es que yo intento, o sea, oye el ruido de que yo estoy intentando ponerme de pie y, y a continuación el chasquido de unos dientes y un grito que se ahoga. Porque me imagino que me ha cogido y me ha reventado el cuello. Según pasaba, me ha dado una tarascada así y me ha reventado el cuello, pero vamos, mucho más eficientemente de lo que le he hecho a Bobby antes. Así que o sea, lo último que oyes es eso, como yo... Intento gritar, pero no me sale la voz. Sí, pues es un sonido, un sonido gorgoteante. El gorgoteo de la, de la sangre inundando Gracias. tu garganta. Bobby, te arrodillas junto a ese arco, puedes ver que se ha roto. Y ves a la criatura sonreír con la sangre de tu primo, chorreándole por la barbilla. Vuelve sus ojos hacia ti, ¿qué haces? Javi sonríe. Con ese arco, ese arco, los trozos de ese arco están afilados. Los agarra en la mano, los levanta y se prepara para recibir el último abrazo. Pero no está sonriendo por eso. Está sonriendo porque su primo era un maniático. Era bastante odioso a veces. Pero sobre todo, solía tener razón. Tenía razón con lo del perro. Y y él sonríe porque dice en su mente, mientras poco a poco su conciencia se va apagando, que puede que él muera, puede que mueran todos, lo más seguro, pero hay una puta grabación de esa criatura y alguien le da la casa. Porque nadie deja que el ayudante del sheriff muera sin investigarlo. Y, y se, se resbala hacia atrás y se queda simplemente esperando con el arco en la mano a que ella se tire sobre él. Pues hazme una tirada de violencia Violentemos aquí otra vale. vez Sácala, por favor Véngame Es que increíble, eh No, no me quedan fuerzas y <coughs> se, vale, se me curro entre mis Cuéntame, Cuéntanos qué, qué sucede qué es lo último que ve Bobby Pues que... Pues, Bobby, no sé si lo recordarán espectadores, pero hace un par de sesiones Bobby caminaba solo por el por el sotobosque al lado del resort, reprochándose a, mí, a sí mismo que siempre se hacía expectativas, que siempre imaginaba los resultados. Él tenía claro que alguien iría a vengarle y tenía claro que ella se abalanzaría otra vez sobre él. Era un ataque de furia, indignada porque él era un tipo increíble. Sin embargo, ella camina lentamente de, un, de una patada, le quita el, el trozo de arco de la mano y desciende. Lenta y lentamente hasta que solo podemos vislumbrar la punta de la nariz de ella y la punta de la nariz de él, hasta que se hace completamente oscuro y se escuchan unos sonidos de estar deglutiendo bastante incómodos. Y nuestra cámara se detiene por un momento y se alza para ver los cuerpos de Bobby. Bobby entre estertores, Jeremy ya perdiendo todo hálito de vida y relajándose, esperando el rigor mortis. Pero repentinamente gira y vuela atravesando la puerta del resort para ver el parking y allí a Walter y a Kenneth. ¿Qué han hecho Walter y Kenneth? No sé yo, sino decirte que nos salimos justo de detrás de una estatua que estábamos escondidos y le mete con el atizado. Yo. Pero depende. A ver, sí. yo. Mi idea es que no hemos llegado tanto al coche, sino que hemos visto no, no, lo, no. Que, lo que ocurría, sí, no sí. sé. Esa es mi idea. Sí, yo, yo también, porque sí, al principio corre, pero me veo que escucho que mis dos nietos están luchando ahí a muerte, son los hijos de mis hijas, son, mi, son mis nietos, ¿sabes? No no, no, y, y lo escuchamos ahí, uh, uh, mientras escuchamos corremos el salón de luchar, y la sí. cara la agarra Walter, ahí te digo eh, Walter, no nos vamos a ir de aquí vamos a pelear, vamos a plantar cara, joder, estás luchando tu hijo le miro le miro, le miro muy serio y le digo, coronel déjeme el bastón he visto la latizador allí corre, yo te acompaño voy a demostrarle que pues soy mejor. parte de la familia nos acercamos y. ¡Muéstramelo, y, Walter! Y, ¡Maldita sea! Abrimos la. Bueno. Vas hasta la, hasta la. Hasta la chimenea. Hay dos atizadores. Si quieres, puedes coger uno para Walter. En cualquier caso es un arma. Eh, yo, yo, yo voy a pinar lo, lo primero que pillo. Uh -huh. Yo ya había pensado que quizás cerca hay un, hay un ropero. Uh -huh. Un ropero de estos de madera. Igual bueno, lo que cojo es, es el ropero. Bueno, yo no lo que, que piense mucho, lo quiero justo a la entrada, porque está como en la entrada que, que hay de eso. Yo creo que es lado, un paraguero una cosa así, una estructura de forja, un, a lo mejor. A, uh -huh. Algo exacto, algo así que sea un poco contundente o de madera, como tú me digas, uh -huh. y yo lo cojo. Ya que no me ha dejado el coronel el bastón, pues yo cojo el atizador. Y vamos, bueno. coronel. Y vamos en plan comando. En ese vamos, momento, vamos, que vamos, dais, vamos. dais un par de pasos hacia allá, oís un alarido, un chillido. Totalmente animal de frustración. Me meo, me, me meo un poco y todo. De frustración, como de desesperación, como de Y veis como esa violinista se vuelve hacia vosotros con el violín en una mano y en trozo de arco en la otra, estrujándolo se rompe. Os mira y si sea... Digo, suelta tus sucias manos de mi sobrino y de mi hijo, Ferra. ¿Qué le has hecho a mis nietas, pedazo de puta? Y me voy con ella para allá con el bastón. Muy bien, pues hazme la familia la familia. La familia. La familia. Eh, Walter sacó más destreza que, que Kenneth, así que irá adelante. No, hazme una tirada de violencia. Vale. Un ocho, le puedes aplicar una condición a la criatura ¿Qué quieres hacer con ella? Pues eh, al ver el, el cuerpo de mi hijo embadurnado en, se ha bañado en sangre pues me voy, voy hacia ella como si el, el perchero fuera un aviete Uh -huh. Y lo que quiero es investirla con, con él. Vale, pero tu objetivo es causarle daño, sí, uh, sí, empujarla. Causarle daño. Vale. Pues tírame un D6. Dale, Walter. Primer daño, ¿eh? ¿Qué lo hacemos? Cinco. Pues cinco puntos. ¿Ves cómo... Eh, las puntas de ese de ese ropero se clavan en su cuerpo, la desgarran, pero no sangra esta criatura. Eh, percibes como su rostro se arruga y efectivamente ha, ha sufrido daño, pero no tanto, no tanto como para sucumbir, por supuesto. Eh, ves que suelta con cierta delicadeza el violín, deja que caiga al suelo. Y cuando vuelves a mano, la lanza contra ti, haciéndote un de 6 puntos de daño. Ahora sacado uno, un cuatro. Pues cuéntame cómo te deja una bonita cicatriz. Pues me da un talpazo un, un uh -huh. que me llega de. me da aquí desde, el, desde lo que sería el pómulo uh -huh. eh, el, y también en el ojo y me deja aquí un. empieza a sangrar y me vuela la, esa gorrita que yo siempre llevo y me la, me la vuela. De hecho, te va a desgarrar también la, la fosa nasal. ¿Vale? Vale. Eh... Y justo Kenneth, cuando hace eso, por el otro lado viene, viene Kenneth, que Kenneth eh, ha perdido muchas facultades, pero esa maldad, esa inquina para decir o eres tú el que mata al otro o el otro el que te va a matar a ti, eso es como montar en bicicleta. Es una vez que ha aprendido a hacerlo eso, ya no se va nunca. Y recuerda... Bien, Nacho así en, en situaciones como Vietnam por ejemplo y automáticamente se rompe un rompe el bastón porque recuerda un machete que solía utilizar para matar a los vietnamitas por detrás con un pedazo de cuchillo así a modo como si fuera de cuchillo pero en realidad es el bastón roto aprovecha el momento justo que Walter la está entreteniendo para ir por detrás, engancharla y clavarle, meterle, intentar meterle en todo el tronco, de arriba abajo, el bastón entero, fuerte. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Yes, vamos. Hostia, bien. Bien. Yes. <laughs> no si al final. No solo en su a cabeza, ver. era maravilloso. Sabía que iba a ser así, pero eso me he currado lo del Vignan y eso. <laughs> pues, pues ya haber venido una hora antes. <laughs> te digo, eh. Pues entiendo que como lo mínimo que Nang, tira un D6, que es el daño que le haces, y, y aparte dime otra consecuencia que consigues. Eh, lo que voy a conseguir va a ser, por un lado, eh, dejarle, dejarle el bastón dentro con lo que le va a impedir un poco, va a tener que perder un poco de tiempo ella en tener que sacárselo, apartarla y, y agarrar a, a Walter como si fuera yo el fuerte, como si fuera yo el que vale, y agarrarlo y, y componerlo y ponerlo al lado mía y buscar mi otra mitad del bastón, la otra mitad que he roto. No sé si vale. es mucho. ¿eh? No, 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 es poco. Vamos, yo pensaba, vamos a poner que la dejas en una, en una posición de desventaja. Tira claro, el daño. La desventaja es que tiene sí. el palo metido sí. y vale. tiene que perder tiempo porque tiene vale. el palo metido. Tira daño, ¿vale? Y, y la parto y rescato a Walt. Uh -huh. Vale, y agarro mi, mi otra mitad. Vale, tira el daño. Vamos. Ahora es cuando también tenemos que decir, ¿por mi presidente? ¡Buah! Me cago en la puta. Va. Pues dos puntitos. Una cosa, has tirado voluntad en vez de violencia, te lo doy porque empieza por V y al fin y al cabo la tirada era buena, ah, pero, pues pero bueno, da igual. Da igual, vamos, con lo la, lo con lo la lo con lo tirada lo de todas maneras... Tengo lo mismo. Vale, vale. Está bien. Pues nada, dos puntitos más. Es ya, que ya la oye, tío. efectivamente <laughs> le has hecho daño y ves eh, es que... quizá veis en su rostro estupor, quizás los dos ejemplares más jóvenes. Debían haber supuesto más retos, pero no. Parece que no, y eso la ha sorprendido. ¿La oís hablar? Sí, es que a eso se le puede llamar hablar. Son chasquidos, su lengua se mueve rápida, es un idioma extraño. Ni siquiera es nasal, ni siquiera cultural. Son chasquidos. ¿Qué es esa criatura? Se aparta de vosotros, ¡Ah! forcejea. ¿Qué vais a hacer a continuación, Walter? Vas primero Pues, sí, si sí que todavía con el con el, el bastón clavado yo lo que hago es que con la palma de la mano le doy al bastón como para clavárselo más uh -huh. Vale Venga, dame una tirada de violencia Vamos, vamos, muy bien, muy bien, vamos. Muy bien, vamos. muy bien, un 10. Esto, esto es otra cosita. Eh, pues dime, eh, con un 10, de nuevo tienes eh, una consecuencia para el objetivo que entiendo que es daño, así que tira otro de 6. Vale. Y una consecuencia, ¿no? Es que antes no, creo que no la he no, eh, a partir de 12 son dos consecuencias. Con 10 u sí, 11 tiene una, una ¿no? consecuencia. Sin tú sufrir una consecuencia negativa. Que es lo verdaderamente positivo. Pues mira, 6. <laughs> ¡Bum! Lo va, metido otra vez. Le... Bueno. <laughs> y ahora una consecuencia, ¿no? <laughs> no, no, no. Esa es la consecuencia. Ah. La consecuencia no, es, el es... Vale. es el daño. Es el daño. Bueno, pues ya lleva 6 y 4, 10 y 2, 12, y. Otro más que lo había no hecho, se ¿no? Se va a liberar de otro intento mío. Vale. Seguro. Pues veis cómo la criatura retrocede y, y se crispa de dolor. Realmente le estáis haciendo daño. Parece que no, pero está sufriendo. Está empezando a sufrir. Y, y la veis bastante tocadilla, ¿no? Y adelante, Kenneth. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con el otro trozo de bastón? Mira a mis dos nietos en el suelo sangrando. Uh -huh. Dios, ¿Qué le has hecho a, a mis nietos, pedazo de bruja, maldita puta? Voy a reventarte, voy a sacarte las vísceras. Y, y ahí en modo rambo, vamos, a tope. Adelante. Eh, Violencia esta vez. Sí. Pero oh, eh, <laughs> aquí no seas tan fría conmigo. <laughs> pues otro de seis... Falta ya los cargadores de aquí ya... Terminator cuando sale con el lanzagranado, Ya <laughs> Otro de seis. Otro de seis, vamos. Uh -huh. eh, Bobby o, o Walter, ¿podéis hacerme una recopilación de los puntos de vida que lleva perdido la criatura? Llevan 12, 14, 16. 16 ahora con estos dos, ¿verdad? Perfecto. Pues efectivamente. No te, creas que, no te creas que ya los estaba contando yo ya. Perfecto. Ahí. Pues le das otro golpe y ves, logo, que, logo, sí, sí. ves que vuelve a, a torcer el, el rostro, a sisear. Parece muy dolida, muy molesta, pero no ves todavía debilidad en sus piernas. Sí, yo, yo me estoy viniendo arriba también, estoy viendo que Walter también se está viniendo arriba. Podemos, creo que podemos hacerlo. Te, te, se va a hacer de, se de, va a hacer de, de Podemos, Kenny, al final. Podemos, Kenny. <laughs> Adelante, Walter, tu turno. Pues, pues lo, lo, lo mismo. Eh, bueno, podría... ¿Podría intentar hacerle una zancadilla para que, para que caiga? ¿Eso le haría daño también? O, no, o sea, eh, tú pega? eliges, a ver, tú haces la teoría de violencia, me dices qué es lo que intentas hacer y cuando vale. tengas éxito, cuando tengas éxito, depende, porque si sacas 12 o más, tienes dos consecuencias y puedes elegir que se caiga y, que hace, y hacerle daño. O una sola consecuencia y entonces eliges que se caiga o hacerle daño. Vale. Pero tiene que ser con violencia. Sí. Bueno, vamos a tirar y ya decidimos. Un 8. Pues con un 8 tienes una. Puedes infligirle una consecuencia, pero yo te infligiré a ti otra. Vale, no, entonces 12 daños. Pues tira un de 6. Ahí se mete con la familia. Un 3. Pues si las cuentas de Bobby no están mal, esos son 17. Vale, pues le, cuéntame qué golpe le das, ¿Qué, cómo lo haces. Eh, pues lo que hago esta vez es eh, con, el, con el ropero, eh, me, me, echo, me echo hacia atrás y, y le, doy, le, le doy en, 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 en su cabeza. Uh -huh. Vale, pues efectivamente, ves que se hace una brecha, suena como a cristal roto. O allí lo quebrado, quizá. Y ves cómo la cabeza de esa criatura baja. Pero en ese momento te miras y con el dorso de la mano, con un movimiento rápido, felino, te golpea y te hace caer dos metros más atrás. Caes contra una de esas estatuas. Quizá contra eh, la presentadora de televisión. Te agarras a ella, pero caes juntos. Y quedas enzarzado ¡Pla! Pero la estatua no se rompe, no es tan fácil romperla. Kenneth, ahora estás solo frente a ella, ¿qué haces? Me da igual, yo estoy, pens estoy, estoy pensando, vamos, eh, lo que le ha hecho a, mi, a mis nietos, ahora eh, además lo está gritando. Eh, a lo, lo único que me queda ya ahora mismo en esta vida de familia es Walter, se ha no, no está Dorothy, se ha llevado a Marta, se ha llevado a mis dos nietos. Este va a pagar, este va a pagar por, por ello, y de hecho, eso lo, lo está gritando él. Por Marta, a, a por Dorothy, por y, Frodo, y, 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 por todo, y por, y por, por ti y por todo, ¿sabes? Totalmente. Y incluso en su mente, culpando de las cosas que ella no tenga nada que ver, lo, lo va a pagar con ella toda esa frustración que tiene de que, de que está su mujer en él. En el loquero, básicamente, y, uh -huh. y de sus nietos, y, y, y ahora lo último que le queda se lo va a cargar también, no, no lo va a permitir. Antes muere él. Mm, Esas palabras, que... hay quien diría que traen al marfario. Ahora lo vamos a ver. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Un once. Pues elige otra consecuencia. Venga. Daño? Eh, daño. Pues otro daño de seis. Daño a muerte, vamos. Daño a muerte, porque lo que voy a es a a todo lo que pueda. O me mata ella a mí o la mato yo a ella. Y me voy a poner a muerte ya. Y si se tiene que dar el suelo y sigo hasta que caiga. Pues tira, tira otro de seis. ¿Dos de seis? No, no, uno, uno. Uno. Voy con el puto dos. Dos puntitos más. Ya van 19. Efectivamente sí, ves sí. como le flaquea una pierna y, y ah, se tambalea, está, no cae pero se tambalea. Walter, ¿Y si, si, si me da dime, tiempo con dime. una consecuencia o algo así, si me lo permite, ayuda a Walter. Eh, ahora que, ahora no, que no, se no, se tiene, para atrás, no tiene tanta no disponibilidad, la... sí, sí, porque está cara a cara y él está atrás. Él está atrás. Walter, te levantas, eh, vamos, te levantas, estás en el suelo con esa eh, estatua encima. en el, el esto para, para uh -huh. poder levantarme. ¿Y tu intención y así, es? Y veo que, que el coronel uh -huh. sigue enfrascado con, con ella y, y me acerco tambaleándome a darle otra vez. Vale, hazme una tirada de destreza porque en este asalto no vas a poder atacar. Vale. ¿Vale? Vale. Una pregunta. Estamos, estamos, como moviéndonos, avanzando por el salón, ¿cierto? Sí, sí. Yo, yo creo que Pero la estáis, haciendo la, estáis haciendo, la retroceder hacia donde están los cuerpos de Bobby y Jeremy. Muy bien, pues, Muy bien. pues lo, lo consigues y te vuelves a poner cerca, ¿vale? Kenneth, la tienes delante. Otra vez. Muerte, incluso hago de escudo que, como digo, para ayudar a Walter en su misión, si no voy a poder ser yo, porque ya sé que, es que esta, esta cosa, esta, esta mujer, para mí no es una cosa, para mí es una mujer que se le ha ido toda la pinza, así de uh -huh. claro, por ahí de droga o de yo que sé qué, y, 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 y va a morir. Estoy seguro de que va a morir. Si no voy a ser yo, voy a facilitar a que Walter lo haga. ¿Vale? Aun aunque, aunque así, intento, lo intento uh -huh. yo por mi lado. Esto tiene que morir. Como va, va, que yo me llamo Kene. Va puesta de a droga caníbal. Joder, un 10. ¡Qué barbaridad, macho! Qué, ¡Qué racha lleva el abuelo! Pues no, tirón de, de seis, tirón de seis. Yo estoy en el Binan ahora mismo. Estoy luchando por, por mis colegas, por la familia, por todo. Tirón de seis. No me saqué un 2, tío. Bueno, un 3. Muy bien, pues ves como efectivamente bien. vuelves a hacerle daño. Y esta vez la criatura retrocede. Vuelve la cara hacia la puerta. Vuelve la cara hacia la puerta. Y hace ademán de, de retirarse. ¿Qué haces, eh, Walter? Eh, yo contagiado por, por el. cómo el abuelo está ahí dándole, pues yo. Eh, hago lo mismo, vuelvo otra vez a, a, a avanzar ¡Aaah! y le intento clavar como si fuera un, un ariete. Pues venga, vamos, Walter, que se quiere huir, no lo dejes que se escape. Nueve. Un nueve. Tienes un éxito y sufres una consecuencia. Vale, pues... Eh, digamos... ¿Le haces daño? Sí, sí, daño. Venga, pues tira daño. Un uno. Y ese uno es porque efectivamente está mirando hacia la puerta y empieza a moverse hacia allá con rapidez. Consigues rozarla, consigues hacerle una herida más, pero se aleja, huye de vosotros. Coronel, se marcha. ¡Colonel! ¡Hija de puta! No podemos seguirla ahí, Walter. Fija. No ponéis, si dudáis un y habéis dudado una décima de segundo, podéis ver cómo eh, lleva en sus manos el violín y, y a cuatro patas, como si fuera un inmenso gato, clavando esas uñas en el, en el suelo, desaparece por la puerta como una sombra en la noche. Walter, esa zorra va a querer va a querer volver a por venganza. Tenemos que estar bien preparados. Yo eh, no te he oído, ¿vale? Eso último que has dicho, no te he oído, sino que me he acercado a donde, donde está mi hijo y, y, y me acerco a ver si, si sigue vivo o no. No, lo que ves es el cuerpo eh, encharcado en sangre. Vale. De Jeremy. No, yo, yo lo decía porque yo puedo curar un dado de serio punto de vida. Sí, pero. Lo de médico, vamos. Yo sabía que estaba muerto, pero. Uh -huh. y, 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 y lo cojo y. ¡Hijo mío! ¡Dios mío! Y empezó a balancearme. Lo de la. Esa no, no, lo, no lo he escuchado. En que estoy pues, sollozando. Sí, yo estoy al lado. Lo que se va a escuchar es como el palo roto del bastón sencillamente cae al suelo y rebota tin, 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 al lado de Walter mirando y con un chasquido multitudinario como si una inmensa vajilla de porcelana hubiese caído y estrellado toda a la vez contra el suelo, las figuras de hielo se hacen añicos y la gente cae desparramada a vuestro alrededor. Vamos a dejar aquí esta historia, pero vamos a hacer un epílogo. Vemos a Kenneth y a Walter. Rodeados de gente muerta. Muchos muertos por hipotermia. Pero 13 de ellos con el cuerpo desgarrado. Podemos ver a, a Walter con esa fosa nasal abierta, con ese rajuño enorme. A Kenneth de rodillas, sintiendo como las fuerzas se le aflojan. Pero en algún momento. Llegará a alguien, digo yo. En algún momento llamaréis a la policía, en algún momento pasará algo. Contadme, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede a partir de ahora? Seguramente que perdamos la noción del tiempo. Estaría que guapo vamos que a estar a la ahí. Novia de Jeremy ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaría guapo que llegara la novia de Jeremy ahora. Eh, creo que lo que dice que, el coronel, nosotros nos quedamos. Puede ser que a lo mejor estemos una hora allí en silencio. Yo sigo vacunando a mi hijo. Miramos a nuestro alrededor. Imagino que todos están, están muertos. Hasta que imagino que, no sé si el coronel o yo, me levanto y voy como, como un zombie eh, Cojo cojo mi mi móvil, me quedo un rato. Pensando o mirando el móvil, y aprieto el botón de emergencia. Y ahí el último que haría mi, mi personaje. Y si os parece bien, os compro la idea. Podemos ver a, a Katie asomándose por la puerta del resort. Mirando al interior y acercándose y presenciando el dantesco espectáculo. Pronto llegarán ambulancias, pronto llegarán. Es la noche de Navidad, pero aún así la noticia corre como un reguero de pólvora. Puedo imaginar las casas del pueblo de Cave Junction. De puerta en puerta alguien va aporreando y diciendo. Ha pasado ha pasado, como hace cincuenta años ha pasado. Es una anciana de pelo cano, largo, de rostro avejentado a la que no habéis llegado a conocer, pero va dando golpes por las puertas. Ha pasado, ha pasado. están muertos, todos muertos, todos muertos. Todos no, pero casi todos han muerto la muerte, ha vuelto a visitar. La montaña ha pasado como hace 50 años ha pasado. Y finalmente, tanto Walter como Kenneth optarán por olvidarse de todo aquello. Bueno, olvidarse, apartarse, es algo que obviamente nunca podrán olvidar. En su lecho de muerte, probablemente Kenneth, Tenga un pensamiento, un pensamiento hacia Marta, Marta Cochran, ¿qué fue de Marta Cochran? Cuando Walter, que nunca más será otra parte de la familia para Kenneth y que seguro permanecerá a su lado cogiéndole la mano antes de que exhale su último aliento, eh, mientras le coge la mano, mientras los ojos de Kenneth se cierran y forma parte de esa conciencia universal, tiene una revelación. Y esa revelación la vamos a compartir los demás. No digo que Walters no pueda, por medio de alguna hierba, tener esa revelación también, pero el caso es que podemos ver cómo, una vez más, esa cámara que hemos utilizado tan maliciosa tan tramposamente durante esta partida, vuelve a surcar el cielo, vuelve a cruzar la ventija, las nubes, la nieve, lo que haga falta, hasta llegar a la puerta de las Marvel Halls, de esas cavernas. Cómo sigue el mismo recorrido que siguió Jeremy, cómo sube por las escaleras, y cómo se interna por ese túnel solo apto para espeleólogos. Hasta llegar a una cueva que se ensancha. Allí está la criatura, pero está de una manera distinta. La podéis ver con su forma de hada, toda envuelta en un halo rosa, con unas alas verdes largas. Está rejuvenecida, porque, queridos, Talia Knegne es una criatura del mundo faérico. Y necesita cada 50 años alimentarse. Aprovechando la primera nevada, la primera gran nevada del invierno, vuelve a este mundo a buscar presas. Y en este caso, la que está completamente consumida a su lado, hecha colgando del techo casi como si fuera un capullo de seda, es el cuerpo ajado, consumido hasta el hueso de Marta Cochran. Pero la criatura Tlia Tlía, se ha alimentado y ahora puede descansar hasta dentro de otros 50 años camina hacia el pequeño altar sobre el que flota el símbolo de cristal que le une con su reino apoya ambas manos, sonríe y lo besa y se desvanece hasta dentro de 50 años y hasta aquí, Christmas Carol. Una aventura no one shot para ratas en las paredes. Muchas gracias, Costi, por formar parte de esta gran historia. Muchas gracias, Juanma, por formar parte de esta gran historia. Muchas gracias, Carlos, por formar parte de esta, de esta gran historia. Muchas gracias, José, por ayudar también a construir esta gran historia. Buenas noches, chicos. Chao. Chao.